Hola, muy buenas a todos, soy Adriano25, estamos en un nuevo vídeo para el canal, esta vez hablando, como no, ya del especial 500 suscriptores, de un temilla que ya tenía, la verdad es que muchísimas ganas de hacerlo, especial 500, estamos todavía por 460 y pico, es aún quizá un poco pronto para hacerlo, pero es el momento ideal, diría yo, porque como os voy a ir contando a continuación de qué va a constar el torneo, quiénes participan en el torneo, qué subiré a YouTube del torneo, pues todo esto obviamente quiero que esté hecho y totalmente terminado antes de que salga Battlefield 4 y Call of Duty Ghost, porque como el torneo va a ser en Black Ops 2, no quiero subir este juego cuando hayan salido los nuevos. Así que nada, vamos ahí adelante. Primero os voy a contar cómo va a ser el torneo, cuál es la forma de participar, y después pasaremos un poco a qué es lo que se va a subir y cómo lo voy a subir. Pues bueno, busco la participación de 12 personas, que tendréis que comentar ahí abajo lo que os diré a continuación. Yo no voy a poner nada más que un comentario en el vídeo, que lo habré puesto antes de que se publique, para que, bueno, veáis un poco y recordaros qué es lo que tenéis que poner. Buscaré la participación de 12 personas. Pese a que busque la participación de 12, me gustaría que en caso de que hayan ya 12, y digáis, joder, a mí también me gustaría participar, pues bueno, que hayan una o dos personas más, es decir, tener 13 o 14 disponibles, por si faltara una persona, lo cual es bastante probable porque coincidir con 12 personas para conseguir hacer esto tampoco es muy fácil. Y bueno, este torneo formará parte 4 equipos con 4 personas en cada equipo, lo que en total son 16 personas. Pero va a haber un capitán por equipo, en el cual un capitán de un equipo seré yo, otro capitán de otro equipo será Trick13Code, que lo conoceréis, me imagino, si lleváis tiempo. Otro capitán será Reload. Y otro capitán será René. A partir de ahí, de las 12 personas, no tiene nada que ver el orden, es decir, las 12 primeras personas que participen, que comenten el vídeo y participen, serán los que al final yo cogeré para el torneo, pero sortearé las plazas de cada uno de los equipos, porque si no, claro, yo me cogería las 3 personas que estoy seguro de que con ellas podría ganar y las metería en mi equipo, pero no va a ser así, va a ser todo aleatorio. Y espero que no haya ninguna descompensación. Lo digo porque no me pidáis que os metan en mi equipo, porque, bueno, tampoco será probable. Todo va a ser sorteado, no quiero que haya ninguna trampa ni nada. ¿Cómo será esto? Pues obviamente constará de 2 semifinales y una final. Las 2 semifinales serán entre los 2 equipos y después, bueno, es obvio, ¿no? Una semifinal y una final pasa uno de cada eliminatoria, no se parezco tonto. Y bueno, será el mejor de 3 partidas, todo como competitivo, es decir, las reglas del EVP, que os las dejaré también en la descripción. Haré una descripción también explicando todo un poco de este vídeo, no voy a poner la descripción que suelo poner habitualmente. Y así lo tendréis todo perfectamente detallado. Se jugará una partida de buscar y destruir, se jugará una partida de punto caliente, se jugará una partida de tomar la bandera. Obviamente, en cuanto se hayan ganado 2 partidas, ya la tercera no será, es obvio, ¿no? Cuando un equipo vaya 2-0, pues ya no se hacen más porque es imposible la remontada. El orden habitual en competitivo suele ser primero punto caliente, después buscar y destruir, y como desempate tomar la bandera, pero no va a ser así. Eso también lo sortearé, y también hay unos mapas que son específicos para cada modo de juego, que entre esos pues también haré un pequeño sorteo y elegiré todos los mapas y todo cómo va a ser. Esto, junto a los jugadores en cada uno de los equipos, quedará detallada de aquí a 4 días, es decir, habrá un vídeo antes, que no sé exactamente de qué será, pero quizás sea un blog si me animo a hacerlo con Reload, que va a estar justamente ahora en estos momentos, estaré con él por Valencia, sábado. Así que, eso por ese lado. Lo único que tenéis que hacer a la hora de entrar a participar en el sorteo, y este es un momento importante, me gustaría que cada persona pusiera solamente un comentario, porque siempre hay gente que a lo mejor pone 2 para explicarme una cosa, incluso hay gente que coge y pone en un comentario Adri y envía, y después escribe lo que quería escribir. Pues bueno, no, escribir comentar en el vídeo poniendo vuestra ID de play y diciendo pues obviamente que podéis participar, no pido nada más, solamente eso. El horario, ¿cuándo va a ser? Porque obviamente tenéis que ver que podáis. Y bueno, en caso de que no pudierais más adelante, pues tendríais que decírmelo para que buscara un sustituto. El torneo será sábado 19 de octubre de 4 de la tarde a 5 y media, más o menos. O sea, cuando se acabe, se habrá acabado. Si acabamos a las 5 y cuarto, pues a las 5 y cuarto. Si no, pues a las 6. Cuando sea, se acabará.
Es decir, yo creo que es el mejor horario para hacerlo, en el que más gente podrá. Los otros tres capitanes de los otros tres equipos ya me han dicho que podrán estar. Yo creo que es más o menos un buen horario, un sábado después de comer, espero que podáis. Yo creo que no será demasiado conflictivo ese horario. Obviamente es horario peninsular español, lo digo por si hay alguien de Canarias o alguien de Latinoamérica que lo tenga muy en cuenta. Y bueno, ese horario yo creo que es el mejor. En un principio no se cambiará porque bueno, yo ya he acordado eso con algunas personas y ya hay gente ya que también que lo sabe, pese que bueno, ya veremos porque todavía falta una semana para eso. Pero bueno, como digo, el miércoles estarán todos los detalles ya definitivos, todos los equipos hechos, todas las eliminatorias, cómo se jugarán. Es decir, contra quién jugaré yo, contra quién jugará mi equipo y los demás equipos de cara a las semifinales. Obviamente, como he dicho, semifinal y final. A partir de ahí, nada más que decir en ese aspecto. Es decir, todo estará totalmente sorteado, todo será aleatorio. Lo que quiero decir ahora es que se subirá a YouTube, que subiré a mi canal. Como todavía no tengo partner y por lo tanto no tengo streaming, no voy a poder hacerlo vía streaming, que también la verdad es que me habría gustado, pero esta vez no va a poder ser, porque todavía no soy partner, todavía no he tenido ganas de hacerme partner porque todavía no le veo así mucha utilidad. Quizá al final de año sí que me haga, pero bueno, no es motivo de este vídeo. Lo que subiré será un vídeo de cada una de las eliminatorias, es decir, un vídeo de la primera semifinal, un vídeo de la otra semifinal y un vídeo de la final. Pongamos que la primera semifinal juega mi equipo contra, yo que sé, el de Raluan mismo. Jugamos esos dos. Pues bueno, tendréis un vídeo de ese reto, de esa semifinal, comentada por René y por Trick, que estarán comentándola, viéndola desde dentro en el modo comentarista. Ellos la comentarían, capturarían la partida, y luego todo eso me lo pasarían y yo lo subiría. Muy bien, ¿qué se grabaría? La primera partida no la voy a grabar, no se grabará porque si no se me hace muy largo. Es decir, se grabaría la segunda partida. Y en caso de que un equipo haya ganado una partida y un equipo haya ganado esa segunda, pues también se grabaría el desempate. Y ese vídeo pues constaría pues, de esas dos partidas hechas en ese reto. En caso de que un equipo gane 2-0, pues tan solo se vería la segunda partida hecha y no habría una tercera porque ya se habría ganado. Y así serían la semifinal, la primera semifinal, la segunda y la tercera. Un vídeo de cada que estarán en la última semana de octubre subidas. O sea, en cuanto se haya acabado el torneo ya estará subida. Así que bueno, eso es todo. Ya sabéis cómo participar, ponéis vuestra idea y que participáis queréis participar en el torneo. Un like no estaría mal, yo tampoco lo exijo, no voy a exigir likes. La verdad es que últimamente va bastante bien el canal superando ahí los 20 likes, lo cual estoy bastante contento. Porque antes del verano no se llegaban nunca a los 20 likes, lo que significa que el canal va subiendo bastante y vamos bastante bien. Así que bueno, esto es todo. Espero que os guste la idea de hacer así el torneo. Cuando antes de llegar a los 400 después del verano ya lo tenía en mente. Así que bueno, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Habrá un vídeo, como digo, antes, justo de aquí a 2 días. Que no tendrá nada que ver con el especial, pero que, bueno, pues por seguir subiendo vídeo como hago cada 2 días. Y de aquí a 4 ya tendréis todo definitivo. Más o menos, pues como siempre a las 5 de la tarde, será el miércoles. No sé en qué cae. Pero bueno, esto es todo. La verdad es que se ha hecho al final un poquito largo todo, pero bueno, creo que era bastante importante que se supiera. Y espero que todo esto salga muy bien y que sea una maravilla de especial, porque esto creo que puede ser un especial de verdad. Así que nada, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.